Históricamente, la cuenca del Amazonas se ha visto afectada por las actividades mineras. Entre el 2008 y el 2009, el gobierno ecuatoriano redefinió las políticas para promover el crecimiento del sector minero, generando una expansión de la minería en áreas protegidas y no protegidas de la Amazonía. Además, la minería ilegal se ha expandido recientemente en varias partes de la cuenca del Amazonas, lo que ha tenido como resultado un impacto ambiental cuya extensión es difícil de determinar. En la última década se han aprobado varias concesiones mineras, auríferas en la provincia de Napo. Hasta el 2020 se registraron 152 concesiones en el Catastro Minero Nacional, la mayoría de ellas ubicadas a lo largo de los ríos Ansu y Hatunyaku. Aproximadamente el 60% de las concesiones fueron autorizadas para minería artesanal, quedando las restantes para minería industrial o mediana. Debido a que estos ecosistemas se han visto afectados en gran medida, la información sobre los impactos ambientales provocados por esta actividad es crucial. IQIAM, junto a investigadores de la Universidad de la SUAY, la Universidad de Cuenca y el Instituto IMDEA Agua, gracias al financiamiento de AECID, realizaron el estudio, un enfoque integrador para evaluar los impactos ambientales de la contaminación de las minas de oro en la Amazonía. Marcela Cabrera, investigadora del proyecto, nos comenta los impactos que tiene esta actividad a mediana y pequeña escala en la provincia del Napo. Hemos monitoreado 11 sitios potencialmente afectados por las actividades de extracción de oro en los sectores de Carlos Julio Arosemenatola, Puerto Napo, Puerto Misahualli y Aguán. Estos sitios fueron definidos con el apoyo del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Veeduría Ciudadana y la Defensoría del Pueblo. Bueno, en estos 11 sitios tomamos muestras de agua, sedimento y macroinvertebrados con la finalidad de realizar una evaluación ambiental utilizando múltiples líneas de evidencia. Existe un cambio evidente en la calidad del agua de los recursos hídricos monitoreados. Por ejemplo, los parámetros físicos como sólidos suspendidos totales, turbidez y color se vieron totalmente elevados. Hemos encontrado en la mayoría de los sitios monitoreados concentraciones de metales como cobre, aluminio, plomo, hierro y manganeso que se encontraban sobre los límites permisibles para el agua establecidos en la normativa ambiental del país. 9 de los 11 sitios se clasificaron con mala calidad ambiental debido a que en 2 sitios prácticamente no se encontró presencia de macroinvertebrados y en los demás sitios la cantidad de macroinvertebrados disminuyó considerablemente. Con respecto a las pruebas toxicológicas, nos indicaron que tanto el agua como los sedimentos presentaron una toxicidad significativa. Todos los sitios monitoreados sufrieron un nivel de degradación notable. Las partes medias y bajas de los ríos se observó un incremento considerable de la contaminación. Los sitios más contaminados se ubicaron en la parte baja de los ríos, probablemente debido a que están recibiendo desechos mineros en toda la trayectoria del río. El estudio se centró en la minería realizada en los afluentes de los ríos Ansu, Hatunyaku y Napo, zona que comprende alrededor del 90% de las concesiones mineras de oro en la provincia.